Ya estamos empezando la gran final de la rama varonil aquí en Platino Foot 7. Alineación por el equipo Asturias, número 9, Bruno Arredondo, número 6, Luis Garduño, número 4, Luis Carlos, número 2, Eric Palacios, número 1, Eric Román, número 3, Manuel Ortiz, número 7, Octavio Nayén, número 15, Álvaro Ortiz, número 11, Ramón Rangel, número 10, Julio Arredondo, número 12, Miguel Hernández, número 13, Gabriel Martínez, número 14, Eduardo Monroy, todos ellos dirigidos por Casimiro Arredondo. Por el conjunto de Arsenal, Miguel Roldán, número 1, 8, Eduardo García, 119, Adrián Valcucia, número 12, Jonathan Limón, número 17, Manuel González, número 20, Marco Herrera, número 8, Carlos Contreras, número 9, Ricardo García, número 19, Carlos Casarrubias, número 200, Carlos Reséndiz, directora técnica, Nena Lara. Ya a punto de comenzar esta gran final entre el conjunto de Arsenal y Asturias. Asturias con vestido todo de blanco y el conjunto de Arsenal con dorado con azul. Ya los dos colegiados están en el terreno de juego, el señor Enríquez y el señor Aguilera. Aguilar están pendientes de las acciones de esta gran final de la categoría libre varonil en Platino Foot 7. En minutos, Arsenal contra Asturias.
por la gloria en Platino Foot 7, gran final de la rama varonil. Los dos equipos ya listando las armas que presentarán en el terreno de juego. El conjunto de Asturias de una buena temporada, al igual que Arsenal, los dos llegando a esta gran final para sacar al rey, para sacar al mejor exponente de fútbol 7 de la Liga Platino. Los dos equipos listos ya para comenzar esta gran final. Estamos viendo el protocolo. Vemos el protocolo de inicio para esta gran final entre el conjunto de Arsenal y el conjunto de Asturias. Que la suerte acompañe a los dos equipos, que haya un juego limpio y que se disfrute esta gran final de la Libre Varonil en Platino Foot 7. La ceremonia protocolaria, ya los dos equipos listos. Después de haber cumplido la ceremonia protocolaria de esta gran final, ya los dos equipos se encuentran listos para comenzar el cotejo, un cotejo que sacará chispas, que estará con buen fútbol. Ardemos de ganas de que ya comience, de que muevan la pelota el conjunto de Asturias, todo de blanco, una línea de dos defensas, dos medios dejando en punta, clavado dos personas, el conjunto de Asturias con dos al ataque, el conjunto de Arsenal, todo listo para empezar este buen partido de fútbol. Que haya muchas suerte para ambos equipos, suerte también a los colegiados, que tengan un buen partido. Dejo cámaras y micrófono en la narración del primer tiempo. Camaremos del Río. Gracias, Diego Pacman. Estamos arrancando ya la primera parte de este encuentro. Que reina el fútbol y que cada quien coree el nombre de su equipo. El conjunto de Asturias, que viste todo de blanco, y Arsenal vestido de color oro con azul. Hacia el frente, ahí está Guzzi recogiendo la pelota y avanzando. Toque por izquierda, el balón que gana el entero, ahí jalando el esférico por el centro. Viene la recuperación del esférico por parte del conjunto de blanco. Ahí está de espaldas otra vez en la recuperación, avanzando Asturias. El balón que se va de la cancha, saque de banda que tiene Asturias hacia el frente. Ya lo tocaba ese número 10, Julio Arredondo. El balón saliendo así, iniciando con ritmo esta primera parte en la gran final de la Liga Platino Foot 7. Pelota larga hacia el frente, atención, allá va el disparo. En el remate todavía la buscaba, así la intentó este número 9 en el dorsal de la escuadra de Arsenal, Ricardo García. Con la pelota otra vez abandonando la cancha, saque de banda que tiene el conjunto de Arsenal. Minko con la pelota, ahí está de espalda, retrocediendo y buscando el receptor. Se apoya atrás, de nueva cuenta el balón ahí ganando de Manuel González. El bocho con la pelota desde el fondo. Gusila peleaba ahí Manuel González, intentando quitarse de la marcación. Se viene Gusi, ahora era Redondo con la pelota, el entero por la zona de izquierda. Viene el tiro, palo. Le queda Minko. Viene el tiro de zurda.
Así la intentó en un partido que comienza con ritmo. Otra vez el entero que la maneja. Bien la cobertura, el balón que sale. Saque de banda para la escuadra de Arsenal. En el apoyo con el entero, intentaba girarse. Ya la roba Asturias otra vez en la recuperación. El balón hacia el frente. Pelota que logra rechazar este número 10, Julio Arredondo. Saque lateral para Arsenal. Se viene el capitán, ahí está este número 8, Eduardo García. El pat, con la pelota, viene Guzzi, prolonga hacia el frente. Se viene el disparo que intentaba Diego Pacman. Buen partido, buena final, empezamos a tambor batiente, ya nos regaló una gran atajada el portero de Asturias, la toca el pelota, pega en el poste, contragolpe y la tiene cantada el conjunto de Arsenal, la tiene hecha, los dos equipos brindándose, esperemos, hay un buen espectáculo, muy rápido el partido, tendrá que haber un poco de calma, no creo que aguanten este ritmo vertiginoso. Te lo digo y te lo confirmo, este va a ser un agarrón tremendo, un partidazo aquí que tenemos en Platino Foot 7 en la gran final. El que se prepara es este número 17, el Bocho. Atención, viene el disparo arriba. Así la intentó el Bocho en la primera llegada que intenta de larga distancia. El balón se va del terreno de juego, ahí la buscaba este número 6, Garduño. Saque a favor, hay un tiro libre directo para el conjunto de Asturias. Se acerca Guzzi, se acerca Redondo, deja de Guzzi para que venga a golpear la pelota. Atención, allá en el fondo ubicado el cancerbero número 1, Miguel Rondán el Pepino. Dos elementos en el muro defensivo. Ahí está Guzzi. Viene el disparo, rebota. Atención, tomando velocidad, se viene Minco. Guzzi que la gana ahí, rebotaba con su compañero. A final de cuentas el balón se va del terreno de juego. La tiene Minco, desponde ese arco intentando girarse. Se aviva Guzzi, con la pelota Guzzi. Atención, sigue bien la barrida por parte de la defensiva. Arredondo tocó ese frente, entero la vuelve a ganar. Allá se viene Arsenal. Arsenal sigue, el entero sigue. Le pega de zurda, otra vez de su. Tenemos partido, señoras y señores. Qué manera de desbordar, pero este defensor en la parte baja revolcándose. Ya se giró Minco. Minco con la pelota tocando así en corto para González. González con el balón intentaba invadirla el Bocho. Atrás, desde el fondo saliendo el Pepino. Viene y la toca hacia el frente. Ya la recoge. Y el entero toma velocidad. ¡El disparo! ¡Ay! Buen arranque de esta primera parte, Pac-Man. De ida y vuelta el partido, las dos defensas batiéndose, barriéndose en el fondo para evitar la caída de su marco. De ida y vuelta esta final, vertiginoso. Hay jugadores como este, el entero, que está teniendo un gran partido y los blancos empiezan a sufrir los estragos de la velocidad del conjunto de Arsenal. Partidazo esta noche en Platino Foot 7, tenemos gran final, nada para nadie hasta el momento, pero de ida y vuelta la final, las dos escuadras, ninguno de los dos quiere perder, lo demostraron desde el primer minuto de juego, es una gran final y así se disputa, dejándolo todo desde el primer minuto de juego. Ahí vemos las asistencias médicas de un jugador del conjunto de Asturias. Esperemos todo esté bien, esperemos solo sea falta un poco de aire, se le salió el aire en esa jugada. Pero qué ritmo le está imprimiendo al partido el conjunto de Arsenal. Qué ritmo le está poniendo el conjunto de Arsenal. Vamos a ver si Asturias tiene el fondo físico para aguantar este ir y venir, ida y vuelta del partido. Ya se levanta el jugador. Está todo bien, todo correcto. Va a reanudar la actividad del colegiado. Será balón a tierra. Vamos a ver quién le entrega. Ya el conjunto de Arsenal la da. Te dejo, Camalemos. Ahí está ya con la pelota Asturias, tocando para Guzzi, que prolongaba ahí con la cabeza. El entero que la baja con el pecho, intenta girarse, prefiere el apoyo atrás con el capitán Pepino, que la abre por la derecha. Viene el trazo por la izquierda nuevamente por parte de este número 12, Jonathan Limón. La jala el entero, se pone de frente, ahí encarando sobre Guzzi, Jonathan Limón, que aparece por la derecha. El toque por el centro nuevamente con el entero. Bonita la jugada que ilvanaba. El árbitro indica
que hay una falta a favor de Arsenal. 0-0 todavía en esta primera mitad de la gran final de Platino Foot 7. Se prepara el entero para pegarle al balón. También se acerca ahí el número 17, el Bocho González. Veremos qué intenta desde ese lugar el conjunto de Arsenal. Hay tres elementos en el muro defensivo. Viene el tiro que se estrella otra vez. Le vuelve a quedar el entero. La abre con el Bocho González. El Bocho con la pelota desbordando, quitándose la marca. El balón sale del terreno de juego. Así lo indica el colegiado Enríquez. Es una infracción. Así lo hace saber ahí señalando. Atención en esta jugada. Veremos si le pega directo al arco. Se va a venir una jugada diseñada. En la barrera se ubican dos jugadores. Se agrega uno más. Se va a venir Linco. Ahí está. Con la zurda del arquero bien ubicado. La envía a tiro de esquina ahí el número uno, Eric Roman. En ese centro pasado, el balón que llega hasta Jonathan Limón en el apoyo con el entero. Va a sacar la zurda, viene aguantando Guzzi. Allá se viene este chino, Guzzi. Atrás Pepino sin problema alguno. Bonito el partido que tenemos hasta el momento con estos jugadores de gran clase. Con una pelota Roldán, abriendo con Arredondo por la izquierda. Allá se viene avanzando, viene el disparo a portería. El balón se vuelve a ir de la cancha. 0-0 en este primer tiempo en Platino Foot 7. Con la pelota ya va Guzzi. Para poner el servicio, viene centro al remate con la pierna derecha que ejecuta este número 14, Eduardo Monroy. Con el balón se va de largo, ya la gana Redondo. Despeje desde el fondo por parte de este número 3 en el dorsal de Asturias. Era Manuel Ortiz hacia el frente. Allá se hace la pelota, la abre con Minco. Minco en cara sobre Ortiz. Minco. ¡Gol! Gol de Minco, 1-0. Hay un jugador derribado sobre el terreno de juego. Es el entero. Está ganando ya Arsenal, Diego Pacman. Fabuloso el recorte de Minco. Cortó hacia el centro, desparramó a su rival y ante la salida del portero solamente la tocó bajo sus piernas para tener el primero para Arsenal. Gran jugada y excelente la definición de Minco para poner el 1-0. Se viene el tiro de Asturias. Así le pegó Luis Garduño. Una pelota Pepino enviando hacia el frente de Barrera. Y el balón que llega está Roldán. Saliendo, tocando por la parte izquierda. Ahí está en la recuperación Jonathan Limón. El balón que sale de la cancha, saque de banda para el conjunto de Asturias. La va a mover este número 12 en el dorsal. Ya la mueve Miguel Hernández. Hacia el frente lo hace. Falta, indica el colegiado. Atención, Pacman. Esta puede ser peligro de gol para Asturias. Esperemos, vamos a ver si hay una jugada prefabricada o viene un tiro directo a portería. Vamos a ver si ensayaron algo en la semana o vienen directo el conjunto de Asturias. Esta es peligro de gol, la tiene clara de frente a portería. Veremos qué sucede, Cama. Se viene Guzzi. Atención, ahí está Guzzi. Estamos 1-0 hasta el momento en esta primera parte. Guzzi en el servicio corto, Jonathan Limón la roba, se viene y abre por derecha. Allá va el entero con la pelota, disparo descompuesto. Con el balón ahora va Roldán, que la pone abajo, saliendo con Miguel Hernández. Abierto por izquierdo, despeje de Ortiz hacia el frente, así lo hace. Allá va a encarar con una pelota Guzzi, que le intentaba pedir, le dan la pelota ahí a Guzzi, ya la roba Herrera. Tocó para el entero, se viene Arsenal tomando velocidad, viene servicio. Atención, el disparo del Bocho González. La pelota ya la recupera nuevamente en el fondo Arsenal, tocando por el lado izquierdo que el Minco. Este que sabe, ahí está, enganchando la pelota por el centro, círculo central. Bocho González, de nuevo entregó para Minco. Se aviva este elemento otra vez. El Bocho en el apoyo atrás, viene servicio hacia el frente buscando a Minco. Hernández ya tocó con Guzzi. Atención con Guzzi, que la jala hacia el frente. La pelota ahí la busca Monroy. Monroy se hace del balón, le puntea Jonathan Limón. El balón que llega hasta Minco, se hace Minco entre dos, ya salió avante, se viene Minco, la abre por la izquierda, allá se viene Arsenal, le pega de derecha, golazo. ¡Gol!
el partido se pone 2-0, ganando Arsenal sobre Asturias. Pac-Man, coméntame. Futbolista fantástico este Bocho González, metió una rosca de primor, una definición gourmet al ángulo, totalmente imposible para el portero, fue una rosca perfecta, un chanflecito, soberbia la definición. Viene el disparo de Jonathan Limón, que se va a las alturas, ya 2-0 lleva Monroy. Monroy, en la conducción de la pelota, se frena, y encara el toque para Guzzi, atención con Guzzi, ahí manejando por el centro, le pica el balón a final de cuentas el Bocho González, ya la tiene Miguel Hernández, tocando hacia el frente, la pelota con Monroy, llegando a línea de fondo, viene el disparo, el balón que se va a tiro de esquina, así lo indica el colegiado, con la pelota la va a mover Miguel Hernández, atención, en el área esperando va Monroy. Nadie más se agrega, llenas afueras, quedando 2 jugadores de Asturias. Se viene el centro pasado, segundo palo, viene el rechace de Jonathan Limón. Con una pelota en el fondo aparece Ramón Rangel. Rangel hacia el frente la mueve Limón, que la rompe Guzzi, llegando hasta Miguel Hernández, viene y centra para Guzzi, allá se viene Guzzi, el disparo, el arquero Pepino, así se hizo de la pelota y rápidamente la pone en circulación buscando a este Bocho González. Roldán ya la sirve abajo para Miguel Hernández, desde la salida por el lado izquierdo intentando ganar la jugada, el balón se vuelve a ir del terreno de juego, tocó para Guzzi, que por donde es el frente, la roba Jonathan Limón, que toma velocidad y la pisa este en tiro y se gira y se pone de frente encarando sobre Guzzi en el apoyo. Ahí trataba de entregar hacia el frente con un tacón Jonathan Limón, de nuevo Minco. Aparece Miguel Hernández, atención ahí, intentaba tomar velocidad Luis con una pelota Garduño. Garduño sigue ahí en la protección, el capitán del conjunto de Arsenal, este número 8, Carlos Contreras el Chino. La busca Jonathan Limón. El balón que vuelve a salir. Ahí está, con la pelota, de nueva cuenta el banando la jugada, ahí está, para venir el centro Monroy, viene la pelota que se alarga ahí, intentando girarse de nueva cuenta, con la pelota, se viene el entero, ahí está, intentando el desborde, el balón que vuelve a salir, saque lateral para Arsenal, el Bocho González. El Bocho sigue en la conducción, intentando hilvanarla, se apoya atrás con el Chino Contreras, el capitán, le deben el apoyo con Jonathan Limón, punterazo hacia el frente, la vuelve a apoyar, viene el disparo, palo, remate, gol. Para el conjunto del Arsenal en esta primera mitad, 3-0 sobre Asturias en Platino Fut 7. Excelente la tajada que había realizado el portero de Asturias, porque era un tiro que le bota antes, le queda el rebote al entero, no se la piensa dos veces y define el 3-0, pero qué excelente anotación, lástima por el guardavallas del conjunto de Asturias, realmente había hecho una buena parada el poste, ayudando al conjunto de Arsenal a hacerse con el tercer gol contra cero. Qué final estamos teniendo, ida y vuelta, me parece que Asturias necesita tomar aire y replantear las cosas, porque sabíamos ese ritmo de partido no lo iban a sostener los dos equipos, y prueba de ello es que ya hay un 3-0 realmente bueno para la escuadra y conjunto de Arsenal. Buena jugada de el conjunto y la finaliza el entero empujando la pelota ante la, repito, buena atajada del portero de Asturias. Ahí ya se levanta el jugador que estaba lastimado por parte del conjunto de Arsenal. Se van a reanudar las acciones en unos momentos más. Recordamos el marcador, 3-0 a favor del conjunto de Arsenal. Ya mueve la pelota el conjunto de Asturias y la va a tener en el fondo Pepino. Allá se viene nuevamente Pepino, el balón que se techa.
Saque de banda para Asturias. Va Monroy. Monroy con Guzzi. Viene intervención de Jonathan Limón. Allá va Guzzi con la pelota. Guzzi que recorta de nueva cuenta. El balón que se le escapa. Es pelota para el conjunto de Arsenal. Ya la va a mover el cancerbero desde el fondo. Ahí está con la pelota. De nueva cuenta hacia el frente. Bien. La cobertura de la defensiva de Asturias. Apareció Manuel del conjunto de Asturias, Rangel. Con la pelota nuevamente la va a mover por la punta derecha. Se viene el servicio retrasado, disparo del Bocho, la logra sacar otra vez, le vuelve a quedar ahí el tiro que saca bien aguantando Roldán después de que la invanara este playera número 19, Casarrubias. El balón volviendo a salir, sigue siendo para el conjunto de Arsenal, servicio corto para Casarrubias, otra vez. La pelota que vuelve a abandonar la cancha, viene el centro, remate del Bocho González, ya la tiene Roldán, que entrega para Guzzi por la izquierda, Guzzi manejando el balón, ahí está Bocho González que intenta robarle, saque de banda para Asturias, la va a mover Guzzi. Bien ahí en la cobertura este número 8 que avanza y cruza la media cancha. Otra vez devuelve a quedar. Guzzi se hace de la pelota, se apoya atrás con Rangel que manda el zapatazo largo. Atención, ya la baja. Se viene el disparo, gol. Ahí está Garduño de manera excelente. Baja la pelota, la coloca abajo. Las cosas se ponen 3-1, Pac-Man. Lo que vale el gol es la recepción que hace. La baja prácticamente como Baryshnikov con la punta del pie. Acomoda el cuerpo y define ante la salida del portero. Aunque el defensa barre en última instancia, no puede hacer nada. Pero qué definición y qué mejor la recepción. Tomó Baryshnikov en el Bolshoi. La bajó y empujó ante la salida del portero. Tenemos final 3-1. Sí, gran definición por parte de este Garduño. 3-1. Lleva Garduño de nueva cuenta. Bien, con la cabeza, alzando el esférico. Allá se viene el Bocho. Manejando, la presión es de Monroy. Bocho González. Viene centro, viene la intervención ahí de Guzzi. El balón que llega hasta Pepino. Para salir desde atrás con un despeje largo. Intentaba ahí interceptar Miguel Hernández. La pelota se vuelve a ir. Se viene el entero, el tiro arriba. Le pegó sabroso, pero salió en alto de la portería que defiende Roldán. Se viene Guzzi, tocando hacia el frente. El balón en círculo central, ahí va el entero. Que la pisa y la enseña y la toca. Viene Guzzi ahora robando el esférico. Mete centro. ¡Gol! ¡Golazo! Garduño, punto número uno, le gana la espalda a los defensas. Posteriormente, otra excelente recepción. Con el pecho se acomoda el balón y con una especie de tijerita lo manda a guardar. 3-2, qué delantero fantástico es este Garduño. Sensacional la manera de definir, dos goles extraordinarios. Y encontrando con este Guzzi los espacios entre Guzzi, Garduño y Monroy, están haciendo que el equipo vuelva a estar en el escenario. Allá se viene Garduño que se apoya con Monroy. Se viene Asturias, el tiro de zurda que se estrella sobre Limón, saque de banda, se va a venir el centro, tocando atrás para Miguel Hernández, ahí está de nuevo entregando, viene el rompimiento de Limón, la pelota que se vuelve a ir, saque de banda para el conjunto de Asturias, el partido en su mejor momento en esta primera parte, la va a mover por la derecha el conjunto de Asturias, toque para Guzzi, este elevando el esférico hacia el frente, la pelota que llega hasta Pepino, ya la recoge, allá se viene Arsenal. Lanzamiento largo atrás, Rangel la volvía a ganar ahí en el fondo, el número 3 Manuel Ortiz con la pelota, el entero intentando girarse, queriéndose quitar
quitar la marca de Rangel, se le escapa el esférico, saque de banda para el conjunto de Asturias. Excelente el partido, Garduño ya puso en el escenario que quería Asturias, poniendo, apretando al conjunto de Arsenal, que tendrá que empezar a jugar como empezó, si no se le va a complicar aún más, tendrá que dejar de cancherear y ponerse a jugar en serio, si no se va a poner cuesta arriba esto, Cama. Esperemos que Bucho nos empiece a mostrar el entero otra vez la calidad que mostraron al principio, si no el conjunto de Asturias con Gusti y Garduño estarán poniéndola muy complicada. Allá se avivó, viene centro, la gana Monroy, en el rebote la abre el entero, la va a buscar Mica, se hace de la pelota Mica, ahí encarando, la robaba Garduño, el árbitro indica que la pelota es para Arsenal, para salir desde el fondo con Pepino. 3-2 el partido en esta primera mitad, en la gran final de Platino Foot 7, con la pelota ya la tiene Vinco, viene intervención de Rangel, se viene Asturias, el disparo, punterazo arriba, Pepino nuevamente hacia el frente para el entero, viene Ortiz que rompe por el centro con Gusi, el disparo que se abre, la logró ahí, intercepta, se va a tiro de esquina, así lo hace saber tanto Aguilar como Enríquez, se viene el toque en corto con Gusi, con la pelota intentando girarse, falta, indica el colegio, atención, y de esta jugada, allá se va a venir Monroy acercándose a la pelota, veremos si lo hace directo a portería o se va a venir una jugada diseñada. Hay tres elementos en el muro defensivo, está Herrera, está Limón y está el entero, se viene Monroy, el centro elevado, el arquero, ahí aparecía Rangel, la pelota se va por un costado. Excelente, buena picada de este jugador número 14, buscando un globito para que llegara su compañero, mejor la intervención de Pepino, y aquí tiraban un contragolpe, la pelota de la malla ahí se esfuma, pero buen partido los dos equipos brindándose, y Asturias de la mano de Gusi y Garduño están poniéndose en plano de la final. Saque de banda para el conjunto de Asturias, se viene Gusi, el balón que se va, el árbitro indicando que la pelota es para Arsenal, Pepino mandando larga. Allá la busca Minca, que la controla con el pecho. Aparece Rangel, logrando sacar la pelota. Será saque de banda por el otro sector. En tiro la tocó con Bocho. Otra vez lateral para Arsenal. La va a mover ahí acercándose este elemento número 17, Bocho González. Metiendo la pelota del área, bien saliendo con la pelota. 2-1, se viene Gusi. Gusi que entregaba bien, aguantó este número 8. Una pelota hacia el frente. Allá se viene Monroy. Monroy para Gusi. Gusi de manera individual. En el rebote le vuelve a quedar bien el disparo. Otra vez la busca Gusi. Viene ahora Mingo. Ahí está el árbitro silbando. Esa dos seguimos, Diego. Gran contragolpe planeado por Asturias, este Gusi, que es un hueso duro de roer, ya la tenía dos veces, le quiso pegar, le taparon y en la segunda Gusi la tuvo para fusilar, el defensa llegó a tapar, aunque sancionen los colegiados, me parece una falta, pero qué final estamos teniendo, los dos equipos brindando el todo por el todo, los dos equipos brindando una gran final, me parece que del lado de Arsenal se está olvidando de tener la pelota, se está olvidando de hacerse del balón y tocar, darle un respiro, quieren ir con todo al ataque, pero hay que tener la pelota, es el primer concepto en el fútbol moderno de ahora llamado Foot 7, tener la pelota, hacer que el contrario corra, y por el lado de Asturias, con alma, vida y algo más, de la mano de Garduño, que lleva dos definiciones sublimes, los puso en la plana y están a punto de empatar esta gran final en Platino Foot 7. Ahí está incorporándose ya Gusi, el elemento número 8 en el dorsal. Así este partido hasta el momento, un gran encuentro el que hemos vivido en esta primera parte, como se deben de jugar las finales. Atención,
La pelota la tiene Asturias. Ya veremos qué se va a venir en esta jugada de frente a portería. El que se acerca es Garduño. En la barrera se ubican tres elementos. Uno más pegado al poste izquierdo del cancerbero Pepino. Atención, Guzzi y Garduño. Los que se perfilan para pegar el balón. ¡Viene el gol! ¡Rebote! ¡Otra vez! ¡El tiro de Rangel! Se pierde la oportunidad del empate. Seguimos tres tantos contra dos. Allá va Minco, que la intentaba alzar por encima de la salida de Roldán Diego. Se está olvidando otra vez Arsenal de los conceptos. Tener la pelota es lo que necesitan. Necesitan hacerse del balón, no buscar el contragolpe tan rápido. Los tres goles cayeron porque se hicieron de la pelota, tocaron, hicieron conjunto y ahora no lo están haciendo. Y el conjunto de Asturias, qué peligroso jugador es este Garduño, y con los pases de Guzzi que está teniendo un gran partido. Con la pelota Guzzi, ahí está Guzzi de nueva cuenta. El balón que se va de la cancha, ya la tiene Arsenal. De nueva cuenta la vuelve a ganar Rangel. Rangel en la conducción, la vuelve a ganar el entero. Le queda a Jonathan Limón, que intenta quitarse la marca de dos, la pisa, intenta girarse. Allá la va a robar Monroy. De nueva cuenta el árbitro dice falta. Y va a mostrar una tarjeta de amonestaciones para Monroy. Así lo hace saber el profesor Enríquez. Seguimos tres tantos contra dos en esta gran final en Platino Fuchete. Con la pelota la va a mover Bocha González. 3-2 el encuentro, primera parte. Bocho con la pelota. En la barrera ubicado Monroy. Tiene el disparo muy arriba del arco que defiende Roldán. Echaron a perder la intentona que tenían, era buscar algo más, buscar un centro mejor planeado hacia el área. Deciden pegar, el balón sale muy desviado, pero qué nivel hay en esta liga Platino Fuchete, qué nivel, tanto en féminas como en varonil. Te dejo, Cama. Allá se viene Monroy. Punto, indica el árbitro. Y ahí está. El colegiado es la sexta falta, al parecer. Pac-Man se viene con la oportunidad de Asturias. Y el que se perfila es Monroy. Atención, ante Pepino. Se viene Monroy. El disparo, Pepino. Iba bajo raso. El arquero se lanza por la pelota. Uy, Guzzi, en un remate espectacular, la vuelven a enviar a tiro de esquina. ¿Qué partido se va a venir, Garduño? Centro a primer palo, le quedaba Monroy, la jala el entero, la pisa, ahí la trata de dominar, el balón se vuelve a ir a tiro de esquina, la va a volver a poner en circulación Garduño, que se apoya con Guzzi. Guzzi con la pelota, qué bonita jugada, viene el disparo, el tiro que se va de la portería. Qué atajada de Pepino, iba abajo a donde duele, y cuál largo es este, a donde le duelen a los porteros. Pepino dándole vida a su equipo, dándole toda la calma. Qué excelente guardameta es este Pepino, le dio vida a su equipo cuando más lo necesitaba. Allá venía el servicio. Ha sido un partido de ir y venir por parte de ambos conjuntos. En los últimos minutos, con más posesión de la pelota, la escuadra de Asturias. Con el balón ahí la toca el 8 para el Bocho González. Bocho en el apoyo, atrás con Herrera. Herrera que la vuelve a abrir con el Bocho. Viene y toca la pelota atrás con Jonathan Limón, abriendo por la izquierda. El balón llegando hasta Minco. Minco ya la recoge, intentando ahí ganar la jugada. Saque lateral para Arsenal. Viene el toque con entero, entero, ahí manejando la pelota de espaldas al arco, entero retrocediendo, le persigue Rangel, ya la roba el conjunto de Asturias, allá se viene a velocidad, el árbitro indica que la pelota se fue de la cancha, se le excavó el espacio, así que la pelota es para Arsenal, la va a mover el entero, tocando así de espaldas, le pica Guzzi, ya la gana, allá se viene Guzzi, el balón que recogía este número 14, Monroy, otra vez la vuelve a tener el entero, tiro de zurda que se estrella. Y arranque, aguantó, viene el disparo, el balón se va abierto. Así está primera mitad de la gran final de Platino Fut 7. Pelota larga ya buscando Monroy.
el balón que sale de la cancha. Lateral para Arsenal, la eleva hacia el frente con Inca. Atrás Ortiz, viene el toque por el centro para Guzzi. Guzzi en el apoyo, así con Miguel Hernández que mete el centro adelante. La pelota ya la tiene Pepino. Trazo largo con las manos, se techa la pelota, así lo hace saber el árbitro. El balón ya con Ortiz, metiendo centro con Guzzi, 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 Guzzi. Así el disparo que saca este jugador bajito chino de una gran categoría en los pies, Pac-Man. Sí, muy parecido a Leonardo Cuellar, Cama, este Guzzi. Tiene esa calidad, esos destellos que está poniendo a su equipo en esta gran final. Finaliza y pues muy buen ambiente, muy buen partido, 3-2. Vamos a una pausa y volvemos con la segunda mitad. Ya estamos a punto de reanudar las acciones en esta segunda mitad. Marcador 3-2 a favor del conjunto de Arsenal. Arsenal, si se quiere hacer con el campeonato, tendrá que tener la pelota, buscar hacer conjunción. Y el conjunto de Asturias, buscar latigazos. Todo listo, narración del segundo tiempo. Cámaremos del Río. Vámonos con el segundo tiempo de este partido. Que reina el fútbol y que acaba aquí en Corea el nombre de su equipo con la pelota, el entero. Ya tocaba, ahí está Mayen en la recuperación. Toca hacia el frente con el Guzzi, este que vistió los colores del Arsenal y que lo cambiaran por el famoso bolillo. Así las cosas en las negociaciones de este jugador del conjunto de Asturias. Allá la tiene con la pelota, abriendo por la izquierda, se viene Garduño. El balón que se va de la cancha, saque lateral para el conjunto de Arsenal. La tiene el entero, ahí está, encarando sobre Guzzi, tiene velocidad, sigue. El entero sigue, se quitó tres, sigue el tiro de zurda. El balón que se va abierto, así la intentó este número 200, Diego. Se animó el entero, desparramó a dos, el disparo salió chorreado, pero bien por este entero que está entendiendo cómo se debe jugar esta segunda mitad. La tiene que tener en su poder Arsenal. Con la pelota, recuperación de Minco, tomando velocidad Minco, entregó para el entero, la tiene Rebe del rebote, la saca Ortiz, saque de banda para el conjunto de Arsenal, se va a venir el toque con Minco, Minco que devuelve para el entero. Entero, alzando la vista, intentando quitarse la marcación, la quiere quitar ahí Monroy, otra vez la busca Minco, Minco en el centro, se abre con Mocho que dispara sobre la portería, que defiende este Roldán, viene y toca con la derecha. Mayen avanzando, sigue Mayen, abre por la izquierda, viene la combinación con Guzzi, le roba Minco, avanzando Minco, ya se pone las sandalias voladoras, viene y se apoya con el entero que la abre por Herrera, se quitó la marca, Guzzi en la recuperación, alzando el rostro y tocando hacia el frente, bien atrás la cobertura de Jonathan Iván Diego. Qué jugador este Guzzi, todo terreno, lo mismo recupera que crea, jugadorazo este Guzzi, emulando al gran Leonardo Cuellar, Camán. Ahí está marcando el árbitro de infracción a favor de Asturias, se acerca Ranquilza, parado cerca de la pelota también de este Guzzi. En la barrera está Herrera y está también el entero. Pepino pegado a su poste derecho, dando indicaciones al muro defensivo. ¡Atención! Se viene Rangel o Guzzi. Cualquiera de los dos le puede pegar a esa pelota. Viene el disparo que se estrella en el muro defensivo de queda Rangel. Viene el disparo de larga distancia. Pepino que recuesta. Tiro de esquina, así lo indica el colegiado. Viene Monroy en el toque con Guzzi. Guzzi con la pelota, la roba entero. La escala bonito. Ahí está tomando velocidad. Y perdón, se ve de Pinco que prolonga. Rebota sobre Ortiz, saque de banda nuevamente para Arsenal. La va a mover Minco, intrigó por entero, que intenta girarse, ya la roba Garduño. Ay, qué bonito, es lo bonito cuando vemos esta clase de jugadas. La tiene Garduño hacia el frente, ya la tocó con Monroy. Atención con Guzzi, Guzzi la vuelve a abrir. Viene Monroy logrando llegar a la pelota, se frena y toca en el apoyo. Guzzi con la pelota dominando sobre Herrera, viene de servicio aguantando el capitán Lalo. Ya se vuelve a girar, aguantando nuevamente Rangel, Rangel la pisa, ahí está, sigue Rangel, Mocho le presiona, el balón que se va es pelota.
pelota para el conjunto de Arsenal, Diego. A tambor batiente inicia esta segunda mitad. Los dos equipos quieren la gloria. Los dos equipos se sienten ganadores. Vamos a ver si Gossi logra frotar la lámpara una vez más y poner 3-3. O es Bocho Entero y compañía quienes se hacen de un gol más en el marcador. Veamos qué sucede, Cama. Una pelota, Monroy. El disparo que sale por un costado de la portería que defiende Pepino. La mueve en corto. Con lado el capitán. Con una pelota. Enviando hacia el frente. La tiene Minco. Minco. La pisó Badito. Sigue Minco. Otra vez así a Túnel el entero que se gira. Y el balón que recupera. Vallén tocó para Gossi. Allá se viene Asturias. Enganchando y tocando hacia el frente. La pelota en la recuperación. Otra vez aparece Minco. Minco entre dos. Gossi lo roba. Logró sacar el disparo Gossi con la pierna izquierda. La pelota se va a tiro de esquina. Allá se va a venir Mayen. Centro Gossi. Otra vez la busca, la logra sacar Minco. Diego. Jugadorazo este Gossi. De nada sacó el regate y un punterazo al estilo de Romario para definir. Atento el Pepino. Esta podría ser la que da y acá se viene una contracantada. Es precisamente el entero. Ahí Gossi con la pelota después del robo de Rangel. La barrida de Lalo hacia el frente. Le va a llegar Minco. El balón sale de la cancha. Saca de banda para el conjunto de Asturias. Ortiz con el balón en su poder. Buscando un receptor. Ortiz entregó para Garduño. Garduño metía el centro. La pelota que queda demasiado corta. Otra vez la vuelve a puntear. La busca Monroy. Monroy con la pelota. También Jonathan Limón intentando ganar el balón. Ahí está pisando Monroy. De nueva cuenta Jonathan Limón. Garduño la roba. Garduño se gira. Garduño, Garduño. Garduño del disparo después de una jugada de mago, de crack. La pelota se divide. Gossi a final de cuentas sale avante delantero. Tocó libre para este Bolillo. Sigue Bolillo. Bolillo la toca, viene servicio. Bolillo le queda atrás, le va a pegar el Bocho. Enganchando a Bocho, el tiro arriba. Tenemos final aquí en Platino Fut 7, señoras y señores. Después de aquella jugada magistral de Garduño, se vino el arranque por parte del entero y por poco caía la cuarta anotación. Grandísima contra encabezada por el entero. Tocó bien, se movió, le quedó un poco larga a Bolillo, situación por la cual no pudo Arsenal hacerse de un gol más en el marcador, pero aprieta también el cuadro de Asturias de la mano de Gossi. Garduño, puede ser que esta sea de gol, Cama. Ahí está el árbitro indicando que hay un tiro de esquina para Arsenal. Bolillo con la pelota, dejando mejor a su compañero para que ponga el servicio en el área ubicado Minco. Muy de cerca se le pega a Garduño. Viene centro, primer palo, el balón se va de la cancha, será saque de banda para el conjunto de Arsenal. Viene centro, Bodillo que la recibe en el área, vuelve a entregar para entero el disparo a portería. El balón ya la tiene Roldán. Tocó hacia el frente buscando a Gossi, bien la intervención, otra vez Garduño con Gossi. Se viene Gossi, el disparo bien Lalo, otra vez le vuelve a quedar a Gossi de espaldas al arco. Llegando a línea de fondo, saca centro, el rechazo ahí por parte del capitán que la envía a tiro de esquina, punta de la derecha para Asturias. Seguimos 3-2 en esta gran final de Platino Fut 7, centro pasado Garduño, el balón es para el conjunto de Arsenal. Jonathan Limón la movió rápido con Minco, Minco de espaldas al arco, Minco que busca el apoyo. Bodillo se rehace, viene el disparo de Monroy, en el rebote le queda al Bodillo que la manda hacia el frente. Minco en el cambio de juego dándole vida hacia el balón, le rebota mal ahí en la rodilla al Bocho González, lo espera Mayín. Bocho con una pelota protegiendo, metiendo el cuerpo, se apoya por la derecha. Ya en aparición de Jonathan Limón, viene el disparo que sale muy abierto de la portería de Roldán. Gran intentona por parte del conjunto de Arsenal, que está muy bien parado en zona defensiva, no ha dejado hacer mucho a Gossi y a Garduño. Esperemos si la contra le resulta o Asturias es capaz de meter el gol del empate. Lo que primero suceda, acaba. Se viene Gossi, Gossi con la pelota, carriendo el balón
A final de cuentas, la pelota abandona nuevamente la cancha. Será saque de banda para el conjunto de Arsenal. Por la izquierda ya se mueve el Bodillo, controlando y buscando un receptor. Bodillo en el apoyo con Pepino, que rompe largo. La pelota que se techa será saque de banda para Asturias. Roldán dejando para que venga su compañero a ponerla en circulación. Por la izquierda lo hace largo. Y cabezazo de Vinco, le queda corto. Garduño se avivó. Guzzi de nuevo entregaba, pero atrás Lalo apareció metiendo la pierna izquierda. Ahora responde el entero. Tocó bien para al frente con Bodillo. Se avivó el toque de Ortiz con Guzzi. Guzzi de frente la trataba de filtrar en el movimiento por parte de Garduño. Bien la intervención de la defensiva. Iba a ser un pase de cirujano este Guzzi, pero atento Lalo en la defensa de Arsenal para cortar todos los circuitos. ¿Qué final estamos viviendo? Esto es de un gol, Cama. Sí, sin duda alguna, es de un gol este partido. De nueva cuenta se vuelve a techar la pelota. Saque de banda que pertenece a Asturias. Monroy buscando un receptor. Ahí está en el apoyo con Guzzi. Guzzi, viene el disparo, bien la cobertura de Minco. Atrás Ortiz, la baja con el pecho, la abre, le hace túnel. Le va a llegar el balón, sigue Ortiz. La barrida ahí por parte de la defensiva. El árbitro dando la indicación de que es un saque de banda. Atención con Garduño. Uy. Monroy, después del disparo por parte de Garduño, yo pensé que le iba a meter toda la pierna a este Monroy. Dudó Monroy entre si parar o disparar, y ante esa duda quedó la pelota fuera. Qué soberbia tajada la de Pepino antes de ese tiro, y Monroy desperdició la que podía ser el empate. Saque lateral ahí para Asturias, la va a mover Mayen. Mayen para Guzzi, que devuelve para Mayen. Viene el despeje descompuesto, la pelota ya la tiene la escuadra de Arsenal. La lleva el capitán para moverla. Lalo buscando a alguien libre. Viene el toque hacia el frente. La trataba de prolongar el Bocho, llega hasta Herrera. Herrera de zurda, viene aguantando la defensiva. Ya se viene Ortiz, acarriendo el balón y tocando por el centro para Guzzi. Guzzi que prolonga en un taconazo sensacional. Monroy se viene, viene centro. ¡Gol! Zurda educada pone las cosas 3-3. Este Luis Garduño que se tiene confianza. ¡Qué partido, señoras y señores! En Platino Full 7, el partido está 3-3. De nueva cuenta Garduño, qué definición, pero sobre todo el recorte con el que desparrama toda la defensa Garduño, y después sacó un empeinazo brutal donde la pone para el empate, y se viene la contra. Se viene el contragolpe, Guzzi tocó para Monroy. Monroy llegó la pelota, se le escapa la totola, Diego. Se le escapa, le falla el control a Monroy. Era una contra cantada para el 4-3 favor de Asturias. Caballo que alcanza, gana, Cama. Así es, allá se viene Roldán con la pelota hacia el frente. Guzzi recogiendo el balón por el centro, en el círculo central aparece y toca por la izquierda. El balón que se va, saque de banda para Arsenal. La va a mover Jonathan Limón. Limón con la pelota, la pone hacia el frente, recogiendo ahí el entero. En el rebote le queda Monroy. Atención, allá se viene Monroy, que frena y entregaba atrás. Mayen viene el entero, se devuelve a perder. El balón abierto con Guzzi. Guzzi. El balón sigue con Guzzi. El disparo atrás el arquero. De nueva cuenta le vuelve a quedar en el centro, Mayen que la busca, le queda Garduño. Garduño le pegó con la pierna izquierda, el balón se va por un costado. Esa chiquita carga de cuerpo que recibe Garduño lo destantea y por eso no define. ¡Se viene Minco! Entero ya la recoge. Ahora sí viene el disparo. Atrás se hace de la pelota Rangel. Mayen, viene el tiro de Herrera arriba del arco.
Excelente partido, estamos viviendo en Platino Foot 7, de ida y vuelta, toma y daca, excelente el partido, por un lado el entero, por el otro Gossi, ¿quién se lleva la gloria para su equipo? ¿Quién se lleva? ¿Quién es quién, Gama? La tiene el entero por la izquierda, tocándose el frente para Herrera, Herrera llegando a línea de fondo, la pelota ya la tiene el Cancerbero Roldán, para salir desde atrás, allá se viene Asturias. Con la pelota hacia el frente. Ahí está el toque con Garduño. Garduño que deja para Gus. Y Pepino viene en el fondo. Ya la tiene el entero. Se avivaba entero que logra sacarla. Viene el remate en el rechace. La logra sacar Jonathan Limón. Otra vez le vuelve a quedar a Garduño. Que se apoya con Gus. Prolongación dentro del área. La salida oportuna por parte del arquero. Ahí está Pepino. Mandando largo, largo. La intervención de este Rangel. Excelente. Ahí la intentona por parte de Gus y Garduño. Que se están juntando en unas paredes sensacionales. Arsenal tiene que tener la pelota si es que quiere hacerse del partido. Tiene que tener calma y hacerse del balón. Se viene Eric Román tocando para Gusi. Le logra sacar la pelota ahí el entero. Jonathan Limón en la cobertura. Saca de banda para Asturias. La va a mover Monroy. Monroy tocó en cortito con Gusi. Gusi viene y engancha hacia adentro. Se viene Gusi. Recuperación de la pelota. Ahí está Jonathan Limón que encara sobre Mayen. En círculo central ya cruzó la media cancha, tocó por derecha, se viene Arsenal con la pelota, engancha, busca a alguien, el Bocho González, la presión de Luis Garduño, viene el disparo delantero, el balón que se abre, allá la tiene Eric Román, el Cancerbero, así lo hace el estilo George Campos, Diego. Bien la salida en esta modalidad, el portero tiene que saber jugar con los pies y lo hace bien Roldán. Viene el despeje de Garduño llegando hasta Pepino. Un partido sumamente entretenido, un partido lleno de emociones, sobre todo en esta segunda parte. Pelota larga, larga que se pierde, ya la tiene Eric Román. Bien, la dividió, ahora un respiro se están tomando ambos equipos, no aguantan ese ritmo vertiginoso que tienen los dos. Vamos a ver quién la tiene, corta cantada el entero, dispara bien, la tiene ya el guardameta. Vamos a ver qué es lo que buscan los dos equipos en esta segunda mitad para ganar el partido. Gusi metiendo centro, Monroy. Monroy dentro del área, Monroy. Monroy en el rebote, la esperó bien Pepino. Con el balón abierto por derecha, ya se viene Vinco. La presión es de Ortiz. Sigue Vinco, bien la intervención del defensor Ortiz. Saque de banda para Arsenal. Se va a venir el servicio. Viene centro pasado, ¡Bocho! Arriba, tiro de esquina, así lo indica el colegiado, punta de izquierda, con la pelota Arsenal, se ve de Bocho, para mover el balón, por la izquierda, el servicio, el balón que se va de largo, la logra sacar atrás ya Lalo, el capitán, recogiendo y encarando, viene el centro hacia el frente para el entero en el disparo de rebota Monroy, atención en esta jugada, se viene Gusi, 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 sigue, disparo, ¡gol! De una manera estupenda el Gusi para poner las cosas 4-3 después de que se perdía Diego por un marcador bastante alejado, las cosas están a favor de Asturias. Qué jugador este Gusi, con el cuerpo, con un solo giro quita a su defensor y ante la salida de Pepino define por el centro, le dio vida. Gusi los resucitó y Gusi les está haciendo, está dando la victoria. Qué partido de este camisa número 8, qué partido en Platino Foot 7, qué gran final. Ahí está una tarjeta de amonestación para el elemento del conjunto de Arsenal, con la pelota Asturias. El que se prepara para pegarle al balón es Gusi. 4-3 el partido en el segundo tiempo. Las cosas así en este escenario en Platino Foot 7. Se va a venir Gusi, tocó para Mayen. Mayen con el balón, Mayen. Se abre, viene el tiro. ¡Gol! Mayen le pega después de que se la sirve en solitario Gusi,
5-3 el partido. Doble amague de Mayen, se quita la marcación y Razo define para ponerse 2-2, algo que no había sucedido en el partido. Asturias lo tiene donde quería, Asturias ha merecido. Arsenal se ha olvidado de lo que le dieron los 3 goles, tocar y mover la pelota. Ahí está Román, van a salir desde el fondo, Cusi. Tocó largo Monroy, que la baja con el pecho. Ya la presión por parte de Jonathan Limón. Ganando Limón, allá se viene Limón. Atención que ya tomó velocidad. Si viene Jonathan, ya cruza la media cancha. Arsenal, el disparo que se estrella sobre Cusi. Saque de banda para Arsenal, que tiene prisa. Tocó con el entero, ya la tiene este número 200, abriéndose, le va a pegar el tiro, el balón que se abre. Viene el disparo de Vinco. La pelota ya la vuelve a tener Asturias. 6 minutos en el reloj, me parece que Asturias está cada vez más cerca, pero Arsenal y esos contras que está planificando están saliendo a pedir de boca. Vamos a ver qué resulta primero, si Arsenal hace la hombrada y remonta, o Asturias viene de atrás y se queda con el campeonato. Sabemos que si despierta este bocho, este entero, Gussi, en el disparo se abre, lleva Monroy. Te decía Diego, si despierta Vinco, si despierta entero y despierta el bocho, cuidado con Arsenal. Se va a medir el servicio a segundo palo, la tiene Garduño. Garduño encarando sobre este elemento del conjunto de Arsenal, el número 10 en el dorsal, con la pelota se va a venir por la izquierda. Ahí está. El trazo por el centro para Bocho, Mayen, que aparece, se eleva la pelota, la vuelve a sacar Mayen, entero, viene entero, por un costado la intentó, no es buena. Buena intentó la delantero, al ver que no puede conducir, intenta una volea, le sale desviada de la portería, pero tenemos partido en Platino Foot 7, excelente final. Ahí está en el rebote, la gana el entero, manejando el esférico, se abre, haciendo la finta, sigue el entero, llegando a línea de fondo, el centro que sacaba, la pelota ya la vuelve a tener ahí la escuadra de Arsenal. Ahí se marcó una infracción, una pelota entero, también se acerca el Bocho González. Atención en esta jugada, se perfilan 2 elementos en la barrera, está Gussi y está Monroy. Veremos qué realiza en esta jugada, si le va a pegar directo al arco Bocho González o se va a venir una jugada diseñada. Se viene el Bocho, el disparo, el balón que se abre. La pelota ya la tiene Asturias. Esta es la gran final en Platino Foot 7. Final de verdad cardíaca. Final de jugadores de una gran capacidad. Viene Gussi en el despeje. Ahí la pelota que quedaba. Así seguimos. Hay una tarjeta preventiva para Minco. Y de nueva cuenta la va a poner en circulación Asturias. Bien, este Gussi sacando todo el colmillo largo y retorcido, sacando una pequeña faltita para su equipo. Eso es lo que necesita el conjunto de Asturias, todo el colmillo de sus jugadores. Qué buena ruleta del entero. Pero la contra no está fructificando, tiene que ponerse más serio, los pases más precisos de este conjunto de Arsenal, si todavía aspira en estos 3 minutos y cachito que quedan para ponerse en el marcador. La pelota que se va a tiro de esquina. Así la señalización por parte de los colegiados Aguilar y Enríquez. Punta de izquierda, allá va el Bocho. Bocho González tocando hacia atrás. Jonathan Limón, Gussi que aparece, la envía hacia el frente. Allá se viene el toque hacia adelante. Le llegaba Monroy, Pepino ya la tiene. Ahí ponía el servicio este recién ingresado, número 4, Luis Carlos. Con la pelota Gussi por la derecha, Asturias con la posesión de la pelota, ya le va a presionar Vinca. Gussi intentando ahí, guardando la pelota en una esquina, ya le roba a Bocho, que engancha la pelota, viene el disparo, antes ya se había escuchado el silbatazo, le había pegado un potente disparo ahí el entero, Diego. Potente disparo del entero que pega en el poste, pero el colegiado Aguilera había sonado su carina y había invalidado la acción. Esta es peligro de gol. Arsenal se quiere meter en la final. Arsenal de las pocas que puede tener, restando poco tiempo en el marcador.
se viene el entero, 13 en la barrera. Ahí está tomando dirección el tiro que se estrella. Es pelota para el conjunto de Arsenal. La va a volver a poner en movimiento el entero. Saque de banda, tocó hacia atrás por el bocho. La aparición de Luis Carlos. Otra vez se vuelve a ir. Se viene Arsenal. Minco, que aparece en las afueras, en el tacón, viene el tiro, el balón que se juega, ahí está el entero que la busca, el arquero que se hace de la pelota revolviéndose, y la manda rápidamente para Luis Carlos, la presión es por parte del Lalo, haciendo la finta Luis Carlos, pisando el balón y tocando por el centro para Mayen, Mayen en el tiro arriba de la portería, ahora Pepino rápidamente la entregó para Minco, que se apoya con la cabeza con el entero, entero en cara, lo espera. Guzzi, viene el toque arriba, Román, y ahora es el equipo de Asturias el que sale con rapidez, buscaban allá al frente a Monroy. El tiempo sigue su marcha, una pelota Pepino, el partido todavía está en marcha, todavía tiene opciones el conjunto de Arsenal. Allá se acerca el Bocho González, también se acerca este playera número 10, veremos qué intenta desde esa distancia. Atención, en el muro defensivo están ubicados tres elementos, se agrega Monroy también con la pelota. Bocho González, atención, ahí está Bocho, el tiro es estrella, la vuelve a buscar Bocho en la defensiva, la pelota vuelve a salir del terreno de juego, saque de banda, la va a mover hacia el frente Minco, Minco en el autopase. El balón se va nuevamente y allá vemos pancartas de campeones, pancartas de Asturias, gritos de Asturias, el disparo que intenta desde lejos Jonathan Limón. Se termina el partido, señoras y señores. Asturias campeón de liga. Asturias es campeón en Platino Fut 7. En un partido extraordinario que vivimos con estos dos conjuntos, se alza con el título Asturias venciendo a la escuadra de Arsenal, Diego Pacman. Hay que felicitar a ambos conjuntos, gran final que nos dieron, gran final que se brindaron, esto es buen fútbol, esto es un fútbol especial, desgraciadamente para el conjunto de Arsenal, los alcanzaron, les dieron vuelta, pero hay que felicitarnos por el gran espectáculo que vimos aquí en Platino Fut 7, enhorabuena para los dos equipos, felicidades Asturias, felicidades campeón. Y ya vemos, vamos a proceder a la entrega, a la premiación para estos dos equipos, el conjunto de Asturias y el conjunto de Arsenal. Una pausa y volvemos. Del equipo de Asturias, Eric Palacios. Venga Eric Palacios también a recibir su medalla de campeón. Estos jugadores que tiene Asturias de una gran capacidad en la defensiva. Vimos a Ortiz, vimos a Rangel, vimos también a Miguel Hernández, a tantos jugadores grandes de este conjunto. Venga también Luis Carlos a recibir su medalla. Venga también Manuel Ortiz, defensor del conjunto de Asturias. Ahí está el líder de la saga, Ortiz. Octavio Mayín, otro gran jugador de este conjunto. Con el 15, Álvaro Ortiz. Álvaro Ortiz también de Asturias. Ramón Rangel, en un gran partido que realizaron. Miguel Arredondo, venga también a recibir su premio de campeón. Julio Arredondo también. Ahí recibiendo el reconocimiento con la medalla de primer lugar. Miguel Hernández, venga y reciba su medalla de campeón. Gabriel Martínez, otro gran jugador, ahí está. Eduardo Monroy, venga Lalo Monroy. En un gran partido, la entrega de todos y cada uno de ellos.
lo culminaron con este título y el director técnico Casimiro Arredondo. Felicidades a este conjunto, felicidades al equipo de Asturias, campeón en Platino Fut 7. Y a continuación, señoras y señores, se viene el momento cumbre, el momento más esperado. Le pedimos al equipo de Asturias que se acerque lentamente a ese bello trofeo, para que se lo entregue la Edecán, para que se lo entregue a los campeones Asturias. Ahí está la entrega del trofeo al equipo de Asturias y lo alza de lo más alto. ¡Felicidades, Asturias! ¡Felicidades, campeones! ¡Felicidades, campeones!